Jesús Juan Bernardo. ¿Qué tal, Pablo? Acérquense, acérquense, no muerdo, hombre. Aquí los estoy esperando en el parqueadero. Ya están las estructuras preparadas para arrancar con esta primera competencia. Totalmente diferente. Hoy no hay azul contra naranja. Hoy los mismos chicos del equipo naranja y del equipo azul van a competir entre ellos para saber quién está en un mejor rendimiento. Ya miro que se acercan los dos primeros chicos que sacó Renata en una pecera totalmente legal, totalmente en vivo. No sabemos qué está sucediendo y les recordamos que pueden seguirnos a través de Chapin TV también. Si nos están viendo desde otro lado, como es el caso de Ordi, por ejemplo, que está en Ecuador, o es el caso del señor Juan Bernardo, lo pueden ver a través de Chapin TV. Y recuerden también que el ganador es el que escoge la caja que quiere abrir. Una rosadita como mi outfit hoy. Miren, miren, nada más, hasta los zapatos rosados traigo, ¿eh? ¿Rosadita o la negra como mi alma? ¿Qué es lo que quieren escoger? Los chicos, ya los miro preparados. Así que arrancamos en este momento en... En 3, 2, 1. ¡Combate! Y bueno, arrancamos este primer duelo del día lunes entre Juan Bernardo y Orly. Un chico que lleva bastante experiencia, bastantes meses ya en combate internacional, la contienda desde el inicio de la temporada, contra uno de los que hace poquito acaban de entrar ganando en Ecuador, el señor Orly. Vamos a ver quién se lleva esta primera competencia. Tenemos a Orly en la delantera. Ambos chicos están nominados en esta noche y eso lo vuelve más interesante. Se recupera el mexicano, agarra la delantera de nuevo. Orly no se quiere quedar atrás. Esta competencia está bastante intensa. ¡Qué bonito es lo bonito! Y Juan Bernardo es el primero en pasar por el otro lado. Orly no se quiere quedar atrás. Empieza a pasar los obstáculos. La oruga la hace de manera correcta al chico. Y le toca a los andamios. Sabemos que esta competencia es complicada para la gente que tiene las extremidades largas. Hoy lunes se enfrentan los chicos del mismo equipo. Lunes de duelo, pero duelos diferentes. Ahí estamos viendo en este momento el enfrentamiento de Juan Bernardo y Orly. Ya tenemos al mexicano calístico con la llanta, pero Orly no se quiere quedar atrás. Le mete el turbo, pero toca campana. ¡Calístico! Por poquito. Ya nomás dice el tiempo. Y este primer duelo se lo lleva Juan Bernardo. Juan Bernardo. Ay, ay, ay. ¿Estás listo? ¿Qué caja? No te dejes llevar por el color. Puede ser lo que sea. Yo es lo único que voy a decir. ¿Qué caja vas a escoger en este momento? Ya que eres el ganador. Recordándole a la gente que aquí adentro de estas cajas puede haber una decisión de nominación hacia tu equipo, una decisión de nominación hacia el equipo contrario, una inmunidad o otras sorpresas más. Al final lo vamos a saber. No puedes escoger las dos, tienes que escoger una. A ver, Juan Bernardo, ¿rosado o negra? Negra. Negra. El señor Juan Bernardo se va con la caja negra. ¿Está seguro, Juan Bernardo? Señor Juan Bernardo, está muy seguro, señor. Bienvenido, tramoyas. Hay mucha gente detrás de este bonito programa para que usted en su casa se la goce. Vamos a hacer un resumen. Si acaba de prender la televisión, hoy duelos, no es duelo entre naranja y azul, son duelos entre los mismos chicos de su equipo. La primera competencia se la llevó calístico Juan Bernardo. Ahí estamos viendo las repeticiones. Y él tenía el poder de escoger una de las dos cajas que tenía al frente. Una era rosada, la otra era negra. Se queda con una caja negra Juan Bernardo. No sabemos qué contiene la caja. Puede ser nominación para el equipo contrario, nominación para su propio equipo o inmunidad, señoras y señores. ¡Ay! ¡Qué compleja esta situación! Ya está el equipo de producción marcando la caja de Juan Bernardo. No se va a abrir hasta el final del programa. Ahí está. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué contiene, pero hasta el final del programa. Así que no, no se lo pierdan. Cuidado con cualquier combatiente que intente abrir la caja. Bueno. Porque el premio puede ser para esa persona. Ay, Jesús María y José.
Y bueno, con eso arrancamos el primer duelo. Renata Arcanjo, ¿cómo lo viviste? Combate. Yo de verdad estoy nerviosa. No esperaba empezar a arrancar la semana con una noche tan tensa. Pero bueno, sabemos que estamos acercándonos cada vez más a esta final de temporada. Yo estoy segura que esto es una especie de prueba para saber qué chicos de verdad están dispuestos y listos, bueno, y preparados para este combate. Así que, bueno, aquí seguimos con más combatientes. Tenemos más peceras por aquí, pero eso lo vamos a dar seguimiento después del corte comercial, porque se vienen más duelos esta noche, pero entre los chicos del mismo equipo. Bueno, ya tenemos el duelo entre Orly y Juan Bernardo. Vamos a ver qué tal le va a los próximos bloques. Aquí los chicos están nerviosos, no saben de verdad lo que va a suceder, pero si ustedes no se lo quieren perder, no se despeguen. Ya regresamos con más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate.